¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana con 32 minutos. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Efectivamente, como bien dice José Luis y Ana, para que se prepare, que vaya planeando muy bien sus actividades a lo largo de esta jornada. Vemos los 26 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Entre 25 y 26 grados nos marca el termómetro. El viento ligero a 3 kilómetros por hora, casi imperceptible. La humedad elevada al 100% y la presión atmosférica en 1001 milibares. Vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey a ver cómo es que amanecemos en los diferentes municipios. Si es que tenemos valores en Monterrey, Guadalupe y 24 en García. Para el transcurso de esta jornada se pronostican condiciones despejadas, muy escasa nubosidad. El pronóstico de lluvia va por debajo del 20%. La máxima llega a 34 grados y por la noche el valor será de 29 grados. Para los próximos 4 días hay que ir planeando muy bien nuestras actividades a lo largo de esta semana. Tendremos condiciones despejadas, sumamente agradables, calurosas. Prepárese porque hará mucho calor esta semana. Valores de 36 y 35 grados a la sombra. Al momento de usted exponerse a los rayos solares, ya lo sabe que la sensación térmica va por encima. Jueves y viernes, máximas de 33 y 34, también a la sombra. Las mínimas entre 23 y 25 grados. Y ahorita le voy a mostrar también los sistemas que están generando condiciones de inestabilidad en el resto de nuestro país. Tenemos el frente frío número 58, este sistema frontal llega débil y de corta duración. El frente frío 58 interactúa a su vez con esta línea seca que la tenemos entre los límites de lo que es el estado de Chihuahua y Coahuila, provocando justamente estas condiciones. Rachas de vientos importantes para los estados del norte, sobre todo en la zona norte de los estados. Rachas que pudieran alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, además de desarrollo de nublados y probabilidad de precipitación para algunos sectores de la mesa norte. Tenemos también este canal de baja presión que se localiza a lo largo del litoral del Golfo de México. Permite el desarrollo de nublados, ya que ingresa este flujo de humedad proveniente del Golfo de México hacia estos sectores, provocando condiciones de lluvia, sobre todo en los estados del oriente y sureste de la República Mexicana. Así que tenemos estos tres sistemas que están generando justamente estas condiciones. El frente frío 57, con características de estacionario, se localiza sobre Texas, provocando también desarrollo de nublados y precipitaciones para aquel sector. Vámonos a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy, iniciando con las ciudades del noroeste del territorio nacional. En Hermosillo, Sonora, hoy la máxima llega a 29, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 33 grados, Chihuahua con 34, Mazatlán, Sinaloa, cercana a los 30 grados, la máxima el día de hoy por la tarde, Guadalajara, Jalisco con 34, en la Ciudad de México se prevén condiciones de nubosidad y este ligero pronóstico de precipitación ligera y dispersa por la tarde, máxima de 30 grados, Acapulco con 33, Oaxaca con 33, para la península de Yucatán, valores máximos calurosos entre 31 y 39 grados con condiciones medio nubladas. Para el noreste mexicano hay condiciones muy calurosas en Torreón el día de hoy, llegaremos hasta los 42 grados a la sombra, en Saltillo 36 grados, la máxima, Nuevo Laredo con 38, Ciudad Victoria misma situación, 38 grados la máxima, para Tampico 36 y Matamoros con 32. Completaremos un total de luz solar de 13 horas con 28 minutos y le presento la siguiente fase lunar que cambia este domingo 26 de mayo a las 11 con 34 a cuarto menguante. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Volveré más adelante. Muy buenos días.